En otro tema, la Secretaría de Gobernación emitió un comunicado oficial advirtiendo de que en 5 más legislaturas de los estados pretende hacer reformas sobre el PIN parental. Estas reformas podrían permitir a los padres y madres de familia, dice el comunicado, vetar contenidos educativos para niñas, niños, adolescentes de contenido sexual, reproductivo, entre otras. La pregunta es, ¿qué opinión le merece este punto, el tema, ¿no? Pues son cambios que tienen que ver con la legislación federal. Básicamente. Y nosotros no estamos promoviendo ninguna iniciativa en ese sentido, en lo federal. Desde luego los estados pueden también legislar siempre y cuando no se caiga en desacato de lo que establece la Constitución General de la República. Pero no tenía yo conocimiento de eso que me está preguntando. Le voy a pedir a la licenciada Olga Sánchez Cordero que ella informe sobre este asunto.